doctor Pablo Vera y su equipo de trabajo han anotado un gol de tiro libre al ángulo, allá a la esquina donde no llega el arquero. La acreditación o reacreditación de la Universidad del Magdalena tiene un solo significado: se está dando fe de que las cosas se están cumpliendo a cabalidad. Cuando se habla de reacreditación, lo explicaba el doctor Pablo Vera, no es más que entender que el proceso de alta calidad de la Universidad del Magdalena está muy bien enfocado, por muy buen camino, además reconociendo que no se trata de un trabajo de ayer, sino de muchos años. La Universidad del Magdalena nos está enseñando a ser ganadores y nos está enseñando a ser mejores personas y nos está enseñando a que el proceso de una sociedad civil se consigue con educación, pero con educación para todo el mundo. Significa la esperanza de la que han vivido centenares de miles de jóvenes de la provincia, del departamento del Magdalena, para acceder a una aula con ese nivel de acreditación que hoy día, por fortuna, tiene nuestra alma mater. Por eso quiero resaltar esto que hoy nos presenta el rector Pablo Vera Salazar, porque es no solamente estudiar, no solamente abrir las puertas a que lleguen, sino que sea con calidad certificada. Esta es una institución de educación superior que nos representa. La Universidad del Magdalena es nuestra, es nuestro orgullo. La Universidad del Magdalena es la luz en medio de ese enorme túnel donde nos encontramos muchas veces como sociedad civil. Es una noticia gratísima lo de la acreditación, porque ante tantas limitantes y tantos problemas, el talento humano que tiene la universidad, liderado por el doctor Pablo Vera, ha sabido ganar este partido.